La primera etapa, 33,8 kilómetros, y la verdad es que ha sido bastante dura. He metido demasiada caña y mañana voy a ir más en plan tranqui. No sé si se ve detrás el campamento a disposición de la Jaime, y nada, cerrar todo bien. Por la noche hace bastante frío y estamos comiendo más arena que camello. Un montón de viento y es imposible caminar que te entre la arena en la cazuela. Mañana es la etapa de 38 kilómetros. Como digo, lo voy a tomar más en plan tranqui, porque esto es muy largo y hay que irse a la mañana. Nos contaré. Chao. ¿Esto graba o qué? Hola, día 9, segunda etapa, 38 kilómetros, y la verdad que hoy la cosa ha ido mucho más tranquila, que ayer salí muy fuerte y hay que tener un poco de cabeza porque esto es muy largo. Bueno, quería sobre todo lo primero hoy agradecer los emails. Aquí veis los emails que recibimos, cómo los recibimos, y realmente esta es la mejor energía que tenemos. Muchísimas gracias a Paco Ita, Ginés Moya, Juana Laura. A Emilio López, a Rosendo, a Eugenio, a mi madre, a Ricardo, a Tania, a Raúl Ballesteros, a Encarna y a mi primo de los Ñoños. La verdad es que recibir vuestras palabras es lo mejor en este momento. Muchísimas gracias. Y bueno, la etapa de mañana son 35 kilómetros y creo que también lo voy a tomar en plan tranqui, porque hasta que no pase la de pasada mañana, que son 80 kilómetros, que es la non-stop, pues voy a reservar toda la fuerza que pueda. Después de la non-stop, que es la de pasado mañana, como digo, viene una maratón y la final, que es de 15 kilómetros. Realmente, el que dude de la valentía del primero al último clasificado es que no sabe lo que esto es. Hasta mañana. Y que, vamos, me la he tomado con bastante filosofía, porque paré a descansar, a dormir 9 horas en el checkpoint, en el kilómetro 60. Aún faltaban 20 kilómetros, pero dije, voy a tener un día entero, que mañana, que voy a hacer todo el día, me voy a aburrir, y decidí parar a comer. Paré a dormir, y estuve durmiendo 9 horas, que me vinieron de maravilla. Luego también paré a comer, a cenar, vamos, que me he pasado la etapa como un marqués, porque para sufrir ya hay otras cosas en la vida. Aquí estamos para sufrir un poquito, pero tampoco en exceso. Mañana ya es la maratón, 42 kilómetros, 200 y pico metros, y ya ha pasado la de 15,5. O sea, esto está ya requete chupado. Hoy es el primer día que no tenemos tormenta de arena,
ni tormenta de viento y por eso podemos estar grabando aquí tranquilamente. Y de hecho esta tarde nos ha llovido y hasta ha granizado, es que es acojonante. O sea, ha estado cayendo granizo una hora o así, y luego pues hemos tenido que sacar la manta del suelo de la jaima y montarlo todo de nuevo, que nos estamos convirtiendo en unos maestros jaimeros. Quería agradecer también a todos los emails o los mensajes que me estáis mandando, que realmente es acojonante lo que ayudan. O sea, al final me acuerdo de cada uno de vosotros todos los días, kilómetro a kilómetro, y las palabras que me enviáis, la verdad es que, como digo en los posts, son la gasolina que nos alimentan en estas horas de soledad y de tantos kilómetros por el desierto. Y nada más, pues mañana la de los 42 kilómetros. Y eso toda una experiencia. Mañana os sigo contando. No sé si veis detrás de mí los camellos. Si no, ahora os sacaré un plano porque estamos en el vivac más precioso que hemos tenido hasta ahora. Hasta luego. ¿Graba? ¿Sí? Último día de la competición, ya por fin sábado, hoy solo son 15 kilómetros y medio y nada, esto está hecho ya. Ayer fue la etapa reina, la maratón, y la verdad es que llegué bastante jodidillo a meta y creo que con un bajón de sales minerales, porque me tuve que tirar en el punto de información de entrada con otros compañeros que había. Y gracias al Tito Gerardo, que me dio su botella de agua con sales minerales, conseguí recuperarme, porque la verdad es que estaba francamente mal. O sea, se me quedaron durmiendo hasta las manos, las piernas y lo que nunca me ha pasado, pero muy bien. Como digo, y ya son los 15 kilómetros y medio y a pasar página de esta experiencia. Al llegar ya nos reparten en autobuses, ya cada uno a nuestro hotel, y podremos beber ya algo fresquito. Y esto ha sido todo.